Autoridades estatales de salud y municipales de Tecpan pusieron en marcha la campaña de descacharrización con el propósito de prevenir enfermedades como dengue clásico, hemorrágico, Zika y chikungunya. El banderazo de salida del personal y las unidades del área de vectores de la jurisdicción sanitaria 05 en Costa Grande y volteos del ayuntamiento fue encabezado por el alcalde de Tecpan, Jesús Yacir de Loya Díaz, y por la jefa jurisdiccional, María Antonia Soberani Serrano. En ese sentido, el edil de Tecpan, Yacir de Loya, indicó que su gobierno está apoyando con camiones de volteo para trasladar todos los desechos o cacharros que los ciudadanos deseen retirar, ya que en cualquier recipiente se almacena agua y de ahí se reproducen los mosquitos. Pidió a la población apoyar en todo momento al personal de vectores que van a recorrer las colonias de la ciudad, abatizando y colocando una sustancia química granulada dentro de los depósitos de agua. Además, esta campaña hoy se da inicio de manera simbólica, pero ya tiene semanas que se está trabajando en el municipio de Tecpan de Galeana, en diferentes comunidades, donde pues ya los vectores están haciendo lo propio. En mi intervención yo le pido a la ciudadanía que le ayude a que estas estrategias que se están implementando den más resultados, porque se ha visto que a veces hay resistencia en que no dejan pasar a los vectores a sus hogares, y es importante porque hoy ellos traen una planificación de acuerdo a los días que se va a llevar a cabo en las poblaciones, y es importante que se pueda cumplir con la meta que se está estableciendo. Hoy van a estar trabajando de manera intensa, porque sí, los índices de enfermedades de este tipo en esta temporada de lluvia se han aumentado. Entonces nosotros hacemos el llamado y vamos a seguir trabajando de manera conjunta con la jurisdicción para que esta enfermedad pues disminuya o de raíz erradicarla, sobre todo en esta temporada que es donde más se manifiesta. ¿Cuál es la aportación que hace su gobierno, presidente? Nosotros estamos acompañando con vehículos pesados para la descacharrización. Desde luego, quienes implementan la fumigación y los abates, porque es un material especial, lo aporta directamente a la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción. Nosotros propiamente acompañamos con personal y con maquinaria para darle más eficiencia al tema de la descacharización y el desasolve. Es decir, el trabajo no solamente se va a hacer en la cabecera municipal, sino también en general en todas las comunidades de la zona urbana. Sí, y eso es importante porque es donde está lo grueso de la población del municipio. Y repito, hoy lo que tenemos que hacer es generar estas estrategias, pero también seguir generando concientización para que hoy la gente siga las recomendaciones en el tema de tapar sus pilas, de tapar sus tinacos, de permitir que personal de salud vaya a batizar sus tinacos, sus pilas, y que no dejen nada al descubierto, porque en esas temporadas de lluvia es cuando más prolifera el huevecillo, ¿no? El vector. Mi presidente, por otro lado, hoy, primero de agosto, pues es la cuenta regresiva, ¿no? Como decimos los tecpanecos, para la fiesta patronal. Ya también el ayuntamiento está trabajando de manera coordinada con el comité. Sí, estamos muy en comunicación con ellos. El día de hoy, pues quiero felicitar a todos mis amigos comerciantes de aquí del municipio de Tecpan de Galeana. Vamos a estar, de hecho, después de este evento, vamos a ir a saludarlos, vamos a ir a los mercados pequeños, porque siempre está el reclamo de que el presidente, las autoridades, siempre van a los mercados grandes donde hay más comerciantes, y hoy vamos a hacer caso contrario y vamos a ir a los mercados más pequeños. Vamos a ir a Tetitlán, vamos a ir a Villa Rotaria, vamos a ir a Tenexpa, a saludar a los comerciantes, a brindarles nuestro cariño, nuestro apoyo, y sobre todo desearles que pasen un día muy agradable. Y regresando al tema de San Bartolo, pues estamos prácticamente ya a 22 días de que se lleve a cabo nuestra máxima fiesta patronal, y yo espero que sea una fiesta, primero, que sea una fiesta en paz, que sea una fiesta que recibamos todos con mucha algarabía. Como gobierno municipal nos estamos preparando para poder acompañar y superar lo que se hizo el año pasado, que fue un desfile muy bonito, donde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado apoyó con una gran cantidad de danzas del fandango guerrerense. Ya se hizo la petición con mucho tiempo de antelación a la Secretaría de Cultura, y ojalá que este año sea un año pues más lucido, y donde todos los tecpanecos pues nos sigamos sintiendo orgullosos de la fiesta que tenemos.
Por su parte, la jefa jurisdiccional, María Antonia Soberani Serrano, explicó que los trabajos comenzaron hace algunos días y hasta el momento no hay registro de personas enfermas de dengue y otra enfermedad, ya que muchos acuden a la medicina privada para atenderse. Nosotros estamos implementando las acciones ya desde hace tiempo, antes de iniciar la temporada de lluvias, y pues esto es prevención, principalmente. ¿Se han presentado ya casos? ¿Tiene datos de atención de casos de dengue clásico hemorrágico? No, lamentablemente no, la gente no, cuando se enferma se tratan en su domicilio y muchas veces no se notifican. Casos confirmados como tales, pues todavía no tenemos casos confirmados. Sin embargo, nosotros siempre le pedimos a la población que de favor, que si hay alguna persona con un caso sospechoso, se vaya a cualquier instancia de la Secretaría de Salud. ¿Para qué? Para que nosotros podamos notificar ese caso y asimismo implementar las acciones de forma intencionada. Obviamente para ustedes representa también un problema, porque en muchas ocasiones la gente no permite que entre personal de vectores a sus domicilios, incluso cuando las pilas o cisternas están fuera, ¿no? Desafortunadamente es lo que pasa, y tenemos que concientizar y pedirles el apoyo a toda la población. ¿Para qué? Para prevenir este tipo de enfermedades, porque ahorita tenemos de acuerdo a la OMS, probablemente que aparte del dengue haya nuevamente chikungunya, porque ya se están presentando casos y nos dan la alerta de que tenemos que prevenir todo esto. Entonces, para prevenir, pues sí necesitamos participar en conjunto con el ayuntamiento y con la Secretaría de Salud y la población, por supuesto. ¿Para qué? Para que estas enfermedades no se presenten, porque pues recuerden que también nosotros vivimos lo del COVID. Entonces se puede unir COVID-dengue y aparte de chikungunya. Entonces todo es prevenir, y para eso nosotros pues tenemos que participar con vectores, con el ayuntamiento. Cabe destacar que a partir de este momento el personal de vectores estará recorriendo las calles de Tecpan y pidiendo a la ciudadanía cooperar, ayudarles en el sentido de retirar todos aquellos cacharros o artículos que almacenan agua, que es donde se cría el mosquito Aedes aegypti. Informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.